Hola amigos, muy buenas tardes. Saludándolos en Viviendo Seguros, Previsión y Tranquilidad en tu Vida. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Vamos a hablar sobre el seguro de vida, el regalo más grande de amor. Y estamos en el foro el día de hoy, mi colega Jorge Lladó. Y una invitada muy, muy especial, Maribel Canales. Maribel, bienvenida. Hola, gracias, un placer. Jorge, ¿por qué no nos platicas un poquito de qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué van a ser nuestros temas? Bueno, nuestro tema de hoy, como tú bien dijiste ahorita, es el seguro de vida. Seguro de vida puro, ¿no? El seguro de vida normalito, el que no tiene que si el ahorro, que si el retiro, que si etcétera, ¿no? Es simplemente el seguro de vida en donde pues es un producto maravilloso que es realmente el darle tranquilidad a tu familia, a tu patrimonio, ¿no? A las personas que amas. Así es. Muy bien, pues déjenme presentarles a Maribel. Voy a referirme aquí un poquito a su semblanza. Maribel es nuestra colega, ella es agente de seguros. Tiene poquito tiempo en la industria, sin embargo, ha sido un agente novel, que es como le llamamos a quienes se van incorporando a la carrera. Muy, muy destacado. En su primer año vendió más de 1,000,000 pesos en el ramo de vida, entonces ese es un gran logro. Y bueno, ella pues es muy joven, es licenciada en arquitectura y era parte de lo que ahora platicábamos, ¿no? Que en esta carrera realmente, pues de cualquier profesión, cualquier persona que realmente tiene el amor al servicio y pues este afán de asegurar y cuidar el patrimonio de las familias está muy bien para poder ser agente. Durante 10 años trabajó pues en temas de su carrera, que es el sector de la construcción. Después se dedicó a ser ama de casa y hace año y medio pues incursionó en este ramo. Así es. Pues bienvenida. Gracias. ¿Cómo te ha ido a ti en la venta del seguro puro? ¿Has logrado colocar algo de pólizas de seguro puro? Mira, de seguro puro como tal, yo no. Estaba como más enfocada en que tuviera un ahorro adicional. Sin embargo, el tema del seguro puro es como súper importante porque muchas veces la gente cree que tiene que hacer una gran inversión para tener un seguro de vida y la realidad es que no, que es como muy accesible y sin duda algo que todos deberíamos tener. Exacto. Y sí, yo creo que empezar por desmitificar que el seguro de vida es muy caro. Fíjense que decíamos en la invitación, el 78% de las familias en México no está asegurada. Y la razón es que piensan que es un gasto excesivo, ¿no? Exacto. Cuando en realidad, pues, me parece que sí es este tema de un regalo de amor. Pues, Jorge, si nos quieres empezar con... Y si nos ayudas también en producción con la lámina, la inicial... donde viene un poquito de las perspectivas de vida. Así es. Y otra de las cosas importantes es que mucha gente cree que o deja el seguro de vida como una situación de temor, ¿no? De es que si no lo tengo no me va a pasar. Y definitivamente yo creo que lo único que tenemos seguro al venir a este mundo es que algún día nos vamos a morir, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que es algo que deberíamos de considerar asegurar antes cualquier otra cosa. Porque, pues no sé ustedes qué piensen, cuál sea su activo más importante. Pues la vida, o sea, aseguramos el auto, la casa. Uno mismo. Sí, o sea, ¿no? Nuestra porque vida. Si tú trabajas, si tú generas, si tú le das a tu familia, ¿no? Los medios para poder vivir y salir adelante, pues definitivamente yo creo que es lo primero que tiene que asegurar uno. Sí, es tu persona, materia claro, prima. Y tienes toda la razón. A mí siempre me ha sorprendido en este negocio que los seguros de automóvil se venden solos. Realmente nosotros pues asesoramos para que sus autos estén bien asegurados, pero realmente no tenemos que hacer una labor de venta. Sin embargo, para convencer a una persona de comprarse un seguro de vida es realmente una labor muy intensa. Por ahí, en algún día, alguien me comentó
que de las es más difícil vender un servicio que un producto, eso lo sabemos, pero dentro de los servicios, lo más difícil de vender son los tiempos compartidos. Después, increíblemente, los planes a perpetuidad, ¿no? Galloso, por este tema de yo no me pienso morir. Claro. Y en tercer lugar son los seguros de vida, ¿no? Pero bueno, George, ¿qué es como tal un seguro de vida? Bueno, un seguro de vida justamente, y así como su nombre lo dice, ¿qué cubre nuestra vida? ¿No? En caso de fallecimiento de cualquier de la persona que está asegurada, existe una suma asegurada. ¿De cuánto es esta suma asegurada? Pues de acuerdo a lo que cada quien determine y de acuerdo a lo que cada quien, pensando en su labor, en su sueldo, en su ingreso, en la familia que tiene, pueda estar asegurado, ¿no? Este tipo de seguros, digo, es tan sencillo como lo mencionamos: en caso de fallecimiento se paga, en caso de sobrevivencia, porque bueno, hay seguros de acuerdo a la temporalidad, hay seguros desde un año, ¿no? Que son los típicos seguros que nos venden con los créditos, ¿no? Digo, ¿por qué nos venden un seguro de vida en un crédito? Pues para proteger que en caso de que fallezcamos se pague ese crédito y no se le tenga que cobrar a nadie más, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, cuando hay un crédito hipotecario. Efectivamente, efectivamente. Y pues el plazo máximo a esa edad alcanzada es 65 años, ¿no? Pasando por plazo 5, 10, 15, 20, hasta edad alcanzada de 65 años, probablemente en el mercado existan a lo mejor incluso un poquito más largos este tipo de seguros, ¿no? Oye, ya ver, aquí yo abro un poquito la polémica. Sí. Y el debate, porque a mí hay quien me ha dicho que este seguro no debería llamarse seguro de vida, sino seguro de muerte. A ver ustedes cómo lo verían. ¿Qué opinas, Mariel? No, yo creo que sí seguro de vida, porque al final yo creo que el objetivo es que tu familia o la gente a la que dejas asegurada, ¿no? Pueda seguir con su vida de manera normal, me refiero a económicamente hablando. Entonces, por supuesto que seguro de vida es darle la tranquilidad a tus seres queridos de que aunque ya no esté, tú puedes seguir con el nivel de vida que tú llevabas, ¿no? A lo mejor depende lo que hayas destinado para ese fin, pues serán 6 meses o será un año, pero bueno, les das un tiempo y un respiro para que puedan pensar cómo van ahora a tener ese ingreso que hoy ya no tienen, ¿no? Entonces, de vida. Pienso. ¿Tú qué piensas? Y yo pienso, aparte de lo que dice Maribel, que justamente el tener un seguro de vida, si la persona llega a fallecer, está trascendiendo. Está trascendiendo, claro. y está dejando su legado a su familia, a su esposa, a sus hijos, ¿no? Para que ellos puedan seguir viviendo. Entonces, claro, definitivamente es darle perpetuidad a esa persona. Coincido con los dos, y me viene a la mente esta frase que dicen que una persona se mantiene viva mientras esté vivo su recuerdo, ¿no? Y justamente ahora que estamos aquí viendo esta lámina en pantalla, esta línea del tiempo, pues se hablan de los sueños y las expectativas que una persona puede tener a lo largo de su vida, y que tengas o no como tal dependientes económicos, pues ibas construyendo sueños. Sí. ¿No? Hablabas, por ejemplo, Jorge, que creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido acceso a ese tipo de seguros crédito, que le llamamos, que te lo da la tarjeta de crédito o el crédito hipotecario, y eso es bueno, pues realmente la institución que te está otorgando el crédito se respalda de esa manera, pero ahí no tienes tú ni siquiera participación, ¿no? Tú simplemente te dicen, fírmele aquí, porque el beneficiario va a ser el banco o la financiera, y ellos lo que están respaldando es lo que te prestaron. Pero ¿qué pasa cuando te toca a ti determinar, pues, el cumplimiento de esos sueños, ¿no? Efectivamente. Así es, Laura. Y bueno, en la laminita de aquí lo que vemos justamente es una gráfica de la línea de la vida,
¿sale? Entonces, pues cualquier persona o la mayoría de las personas pasamos por estas etapas. Y esas etapas son, pues, el que nacemos, crecemos, nos relacionamos, tenemos una pareja, ¿no? Vienen los hijos, vienen los gastos para mantener esos hijos, ¿no? Se llega una etapa de la educación de los hijos, se llega una etapa en la que ya llega la madurez de la persona y es donde a lo mejor ya uno decide pues que sus gastos sean para su retiro, ¿no? Para poder vivir bien, para poder hacer un viaje y pues un poquito más adelante a lo mejor para sus medicamentos, su atención médica. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre en caso de que una persona fallece? Pues que todos esos sueños se acaban, ¿no? Sí, sí, sí. Se acaban para la pareja, se acaban para los hijos, porque efectivamente en ese momento, pues a lo mejor la esposa tendrá que salir, trabajar, ver cómo mantener. Muchas personas dicen, es que yo tengo propiedades, sí, pero mis hijos y mi esposa no comen ladrillos. Uh-huh. Y definitivamente lo que es necesario en el momento de cuando fallece la cabeza de familia es dinero. Dinero para hacer frente hasta las cuestiones más básicas. De hecho, es materia de otro programa que tenemos en mente, hablar del traslado de dominio, porque muchas veces eso que mencionabas, oye, no, pues yo tengo propiedades. Bueno, sí, pero ya te aseguraste de que tu familia tenga los recursos económicos para poder hacer frente a todos esos gastos que implica, ¿no? Desde impuestos, al abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto. Mira, muchas veces si no lo pensamos, ¿no? Digo, ahorita lo mencioné, la gente tiene propiedades, ¿no? Y dice, bueno, dejo propiedades, pero el traslado de dominio de esas propiedades cuesta, si hay un testamento, aproximadamente el 10-12% del valor de esas propiedades. Entonces, hasta teniendo propiedades hay que dejar un seguro de vida para poder trasladar el dominio de ellas. Así es. Ahora, también hay otro tipo de coberturas que son muy importantes y que vienen dentro del mismo seguro de vida, ¿no? Que, por ejemplo, hablábamos de un tema de invalidez. Que no es nada más el hecho de que falte la cabeza de familia. Hasta hay quienes le llaman la muerte chiquita. La muerte en vida. Muerte en vida. Esa situación en la que ya no solo no generas ingresos, porque en el caso cuando falta el jefe de familia, falta el ingreso. Aquí estamos hablando de una situación en la que se generan gastos. Y gastos que pueden ser verdaderamente altos para pues una enfermera, para la parte médica, y que definitivamente también puede truncar con muchísimos sueños, ¿no? Definitivamente. Uh-huh. Sí, sí. Sí, hay, como mencionas, varias coberturas adicionales que puede tener este seguro. Una de ellas es esa, otra de ellas es la muerte accidental, uh-huh, ¿no? Porque si definitivamente es terrible el fallecimiento de un familiar, es más terrible cuando es por una situación accidental, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso duplica o triplica la suma asegurada que podamos tener, ¿no? Hay, no sé qué otra cobertura. Bueno, esta parte de la muerte accidental, ¿no? Cuando Jorge hace referencia a lo terrible que puede ser, pues un fallecimiento inesperado, ¿no? Donde viene, de alguna forma, yo creo que siempre el que falte un ser querido es algo que, pues que deja una huella en el alma y que difícilmente logra sanar. Sin embargo, el hecho de que tú tengas la posibilidad en el corto plazo, ¿no? Como decía Maribel, oye, de que tu estilo de vida se pueda mantener al menos durante un tiempo, digamos, en lo que la familia logra asimilarlo, pues no es lo mismo pensar que ya tienes a tu familiar a lo mejor en cierto estado de salud y que vas previendo que viene, pues próximamente su partida. Cuando es un accidente, esto es súbito. De ninguna manera te lo esperas y entonces viene el golpe más fuerte, ¿no? Efectivamente. Y hay otra cobertura que a veces, yo me acuerdo que cuando era pequeña la veía en las caricaturas, la doble indemnización por muerte accidental y el pérdida de miembros, ¿no? Que habla de esto de no sé qué caricaturas veías, amiga, pero bueno. Yo creo que algo así como... Sería Remio. Sí, Heidi, no, de verdad, yo recuerdo que lo veía en caricaturas y parecía un poco a broma,
Esto de que venían como situaciones increíbles, ¿no? Ya sabes, estos personajes de caricatura que de repente les caía encima un piano y de repente salían del piano como nada, ¿no? Se sacudían. Pero hablaban de estas situaciones que pueden parecer muy drásticas o estas de 100 formas de morir, ¿no? Como por ejemplo un fallecimiento colectivo. Eso hace que tu familia pueda recibir la suma asegurada, entonces duplicada, ¿no? A ver si nos quisieras ayudar a describir qué puede ser un fallecimiento colectivo. Un fallecimiento colectivo es cuando uno viaja en algún medio de transporte donde van más personas. Puede ser en un avión, en un tren, en un transatlántico, en un crucero, hasta en un elevador. Hasta en un elevador. Que tienen que ser situaciones colectivas, digamos, formales. Por ejemplo, no es que voy en un transporte privado, sino como tener tu boleto, ¿no? Exacto, boleto tienes que tener la comprobación de que se pagó un boleto para ese viaje. Evidentemente en el caso del elevador no, pero en los otros casos que mencioné, así es. Y fíjate que también a mí me gustaría tocar aquí el punto de que muchas ocasiones las personas tienen un seguro de vida a través de la empresa. Y a veces eso hace que ellos se sientan como que, ah, pues yo estoy protegido porque la empresa me da una prestación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Maribel? ¿Cómo ves esto de que una persona tenga su prestación? Mira, está muy bien que la tengan porque si se da el suceso del fallecimiento mientras tú estés en esa colectividad, pues te va a cubrir, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no lo previste y no hiciste algo como paralelo, ¿no? Y de repente sucede y pues te quedas sin nada porque pues esa era una prestación, o sea, era prestado, ¿no? Entonces no hay como tener tu seguro propio, que va a ser tuyo siempre, estés en una empresa o no, siempre va a ser como un extra, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, tengo aquí algo que le llamamos el cálculo de protección indispensable, que también como salir de esa duda de cuánto es lo que yo debería de tener de seguro, porque hay empresas que te dan buenas prestaciones y entonces a lo mejor dicen, bueno, pues un año de sueldo, 2 años de sueldo. Ya los que son, bueno, extraordinarios te dicen 4 años de tu sueldo. Pero realmente eso te va a alcanzar. Pues te va a alcanzar para 4 años. ¿No? O un año. Bueno, yo he conocido empresas que dan 6 meses. Entonces, pues le sacan el respiro a la familia para 6 meses, ¿no? Aquí en esto que les quiero mostrar, un cálculo de protección indispensable, es simplemente una forma de hacer un cálculo, una estimación. Por ejemplo, aquí decimos, a ver, imagínate que el hijo menor tiene 10 años, una persona promedio, digamos con un ingreso de 18 mil pesos mensuales, que por cierto hace poco escuché en un programa donde decían que el sueldo promedio del mexicano es de 15 mil pesos. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de un sueldo de 18, ¿no? Un sueldo estándar. Eso haría que tu nivel de gastos, digamos que fuera de 18 mil, que tú tuvieras al año 216 mil pesos. Aquí hablamos de tus gastos básicos, ¿no? A lo mejor pudiera ser que alguien diga, no, bueno, yo gano 25, ¿no? En el mejor escenario, que luego hemos hablado que la gente gana 25, pero gasta 30 al mes, ¿no? Pero vamos a suponer que fue una persona muy ordenada y que dijera, yo gasto 25, ahorro 7 y 18 los utilizo para mis gastos elementales, ¿no? Con los otros 7, pues a lo mejor nos damos ciertos lujos, lo estoy ahorrando para el viaje, de ahí ya estoy haciendo un ahorro para la educación, etcétera. Pero 18 son mis gastos elementales. Estamos hablando de 216 mil pesos en un año. Generalmente a los hijos pensamos que ya puedan salir de sus gastos esenciales, como depender absolutamente de nosotros, como a los 25. No terminan la universidad más. Sí. Y darles un par de años para que empiecen a trabajar. Estamos hablando de que tendrías que tener entonces tus 216 mil pesos multiplicados por 15. Esto está dándonos una cifra de 3.250.000 pesos. Ahora, habrá quien diga, oye, pues sí, quiero comprar un seguro esta cantidad, o, ¿sabes qué? Por mi economía y por lo que estoy dispuesto a pagar, etcétera, bueno, mínimo 1 millón de pesos. ¿Por qué 1 millón de pesos? Al menos 5 años. Exacto. Al menos 5 años para verdaderamente darle ese respiro a la familia de, pues, a ver si quien se queda muchas veces, pues, es
el ama de casa tiene tiempo sin trabajar, pues en lo que logra asimilar la situación, buscar empleo, o viceversa, muchas veces es el hombre, uh-huh. y pensemos en este escenario donde el que fallece es la señora, ¿no? Se queda a cargo el jefe de familia, pero lo mismo, a ver, se muere la señora y muchas veces la mamá que no trabaja, pues también es el chofer y la enfermera y, ¿no?, todo lo que tienes que hacer, la institutriz de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, en cualquiera de los escenarios, pues esta sería como la mínima suma asegurada que una persona debería tener. Así es. Pues por ahí podríamos irnos a ver un video. Tú nos avisas cuando estemos listos para checar este punto. En este tema de la protección, el cálculo de protección indispensable, ¿ustedes cómo lo manejan? ¿De esta misma manera? De esta misma manera. La edad del hijo menor, ¿no? Hasta los 24, 25 años, uh-huh. y haciendo el cálculo de cuál es el gasto esencial de esa familia. Así es, igual, digo, hay quien cuando les haces el cálculo dicen no, pero bueno, como lo acabas de mencionar, puede ser una parte de eso, ¿no? Una parte, sí, porque bueno, ahorita en el ejercicio que hacíamos es un hijo de 10 años, pero pues idealmente cuando un bebé nace, pues podríamos pensar en tener la protección para 25 años. Hoy es mucho tiempo, 25, bueno, entonces ve pensando en que tu familia tenga una protección de 10 años, mínimamente de 5. Claro. Vamos a ver este video y ahorita seguimos platicando. Papá, te escribí algo. Mi papá es el más cariñoso del mundo. Mi papá es el más guapo. El más inteligente. El más ingenioso. El más generoso. Él es mi Superman. Mi papi quiere que me vaya bien en la escuela. Mi papá es simplemente genial. Pero él miente. Él miente cuando dice que tiene un trabajo. Él miente cuando dice que tiene dinero. Él miente cuando dice que no está cansado. Él miente cuando dice que no tiene hambre. Él miente cuando dice que lo tenemos todo. Él miente cuando dice que está contento. Él merece, como todo el mundo, una mejor vida. Te amo, papi.
pues, ¿qué les pareció el video? Es un video, creo que muy bonito, en donde realmente, pues nos enseña, ¿no?, lo que los padres hacen a veces por los hijos, ¿no? Y todo el valor que los padres deben de tener para las familias, ¿no? Y pues por eso tienen que asegurar su vida, ¿no? Sí, lo que no haríamos por nuestros hijos, por nuestra familia, muchas veces, como dice allí, pues en este esfuerzo cotidiano, y yo creo que el gran anhelo de cualquier persona que tiene, pues, un dependiente económico, ¿no? Uh-huh. No necesariamente hijos, es que todos los sueños, todo lo que anhelas para ellos, pues se concrete, aunque tú ya no estés. Así es. Maribel, platícanos un poquito de tu historia. ¿Qué te llevó a ser agente de seguros? ¿Por qué estás en esta profesión? ¿Qué opinas de ella? Bueno, pues yo soy agente. A mí me trajo a ser agente de seguros la vida, las circunstancias. Okay. Hace 2 años y medio muere mi esposo. Él fue muy previsor, ¿no? Y entonces, de repente, pues yo me encuentro como muy envuelta en estos temas, a través de su agente. Bien. Y entonces, dentro del dolor que la pérdida significaba, pues también había una parte de mucho alivio en cuanto a que el tema económico no era una preocupación para mí en esos momentos, ¿no? Claro. Entonces, de repente, la gente que me conocía se acercaba a mí y sabían que yo no trabajaba en ese momento. Entonces me decían, ¿qué vas a hacer?, ¿no? Y yo decía, pues, nada. O sea, mi esposo fue muy previsor y entonces no tengo esa urgencia, ¿no? Claro. Y entonces me decían, ¿pero cómo? ¿Cómo? O sea, ¿pero por qué? Y entonces decía, porque él, pues, tenía su seguro de vida, tenía el de la empresa, pero tenía el propio, pero tenía estas otras cosas, ¿no? Otro tipo de seguros. Claro. Que al final, en un caso de un fallecimiento, te pagan, ¿no? Y entonces era de, pero cuéntame, ¿pero de qué se trata? A ver, platícame, ¿no? Y entonces, pues, en ese momento yo, pues, los refería con mi agente, okay, ¿no? Y entonces, pues mi agente me decía, oye, ¿por qué no lo haces tú? Porque, pues, la verdad es que ya hiciste el trabajo, ¿no?, que yo tendría que haber hecho. Y entonces fue así como yo llegué aquí. Así es. Y bueno, estoy muy contenta. La verdad es que me gusta mucho lo que hago. Y sobre todo, esa parte de ayudar, porque sí les ayudas a tomar una decisión, ¿no?, a la gente que de repente no lo tiene, no pasa por su cabeza la idea de que algo así les pueda suceder, pero pues sucede. Todos estamos expuestos a eso. Claro. Sí. Te agradezco mucho que nos compartas tu historia y lo que tú nos quieras abrir acá, ¿no? Tú eres una mujer muy joven, me imagino que tu esposo... Gracias. ¿Cómo se llamaba tu esposo? Federico. Me imagino que también era muy joven cuando faltó, y un poco por lo que tú me has platicado, fue muy inesperada su partida, ¿no? Así es, sí. Fue muy inesperado, sucedió durante la pandemia, enfermamos todos de COVID, y cuando pensamos que íbamos saliendo, él empieza a sentirse como peor, lo llevo al hospital, y pues del hospital ya no sale, pero realmente fue una sorpresa. O sea, nunca pasó eso por nuestra cabeza, pues porque era un hombre sano, ¿no? Entonces decías, no tiene nada, sí, seguro sale, y pues resulta que no, ¿no? Sí, es uno de los ejemplos que nos dejó esta pandemia, de ver que gente muy enferma se fue, pero gente muy sana también. Exacto. Entonces, por desgracia, vivimos una situación en donde, pues, yo creo que el mundo no estaba preparado para esto, ¿no? Claro. Pero bueno, justamente por este tipo de razones, yo siempre lo pienso, uno sale todos los días de su casa y no sabe si va a regresar. Así hay es. Miles de situaciones, hay accidentes, hay enfermedades, hay, no sé, asaltos, por desgracia hay muchísimas cosas que de verdad vivimos en un constante riesgo. Entonces, créanme, no es un seguro
que debamos de pensar, no, ahorita no me va a pasar, voy a esperar tantito. Así. Claro. Es correcto, fíjate cómo, qué bonito que Federico haya sido tan previsor, y por lo sí. que me dices, además de que él pudo cobrar, o tú pudiste cobrar a través de su empresa, esa prestación que le daba, pero él también te dejó algunas otras cosas. O sea, hoy tú tienes la tranquilidad de que tú y tus hijos van a poder mantener este nivel y los sueños que juntos habían construido como familia. Exactamente, y bueno, eso abarca todo, ¿no? Su educación, digamos, no es un tema de preocupación para mí, porque todo eso estaba previsto, ¿no? Entonces, sí, a mí me empezó a dar mucho la urgencia de decirle como mi círculo más cercano de, por favor, ten un seguro. O sea, si no lo tienes, cómpralo, porque de verdad que la vida, o sea, esa frase que siempre escuchamos de la vida cambia de un día para otro, o de un momento a otro, tal cual es así, de un momento a otro. Por eso cuando estamos con un cliente y a mí me dice, ay, sí me interesa, pero ¿cuándo lo podría empezar a...? ¿Cuándo crees que lo pudiera contratar? Yo le digo, hoy, o sea... Ayer, ¿no? O sea, pero ya, no, claro. No te puedes esperar, porque efectivamente las cosas cambian muy rápido. Sí, es correcto. Este sentido de urgencia que nosotros lo tenemos tan apremiante y que definitivamente no es por el hecho de que yo quiera venderte y cobrarte mi comisión rápidamente. La verdad es que afortunadamente nuestra labor en el día a día, pues estamos viendo clientes todo el tiempo. Entonces, si en algún momento dado esta venta no se logra hoy, bueno, pues tenemos otras ventas que vamos a poder hacer. En realidad nuestro sentido de urgencia es que nadie nos garantiza que la semana entrante tú o yo estemos allí. Exacto. Y a mí me toca, y sí es un poco inquietante, ¿no? Este tema que ya lo hablábamos de una invalidez, de un fallecimiento, la ligereza con la que a veces nos tomamos las cosas y damos por sentado que, bueno, pues nos vemos en 3 meses que cobre el aguinaldo o nada más déjame que salga de unos gastos, ¿no? Cuando, pues esto es fundamental. Así es. Efectivamente. Digo, yo a veces le digo a mis clientes que me dicen eso de, oye, vamos a esperar. Yo les digo, por lo menos déjame firmar la solicitud, que tu familia sepa y que si te pasó algo, por lo menos tenías la intención. Uh-huh. Y muchas veces en ese momento me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Claro. Uh-huh. Y sabes que a mí sobre todo me pasa, bueno, con todos mis clientes creo que hay un grandísimo compromiso, pero cuando estoy hablando con personas más cercanas, como amigos más cercanos, con familiares, la verdad es que yo sí soy muy insistente, y si me dicen, no, espérame tantito, en un mes te voy a llamar, y en 2 meses te voy a llamar, porque no tendría yo cara después para que alguien me dijera, oye, pero si tú sabías, si tú eres mi prima, si tú eres mi... ¿Por qué no insistes? Oh, bueno, pues sí, sí insisto, ¿no? Y sí, porque realmente... De eso se trata, yo creo que esa es nuestra esencia, la esencia de nuestra profesión, que tenemos la gran virtud y siempre lo decimos, oye, la aseguradora es la institución más sólida y garantía y no vas a perder tu dinero, sí está increíble toda la parte del ahorro, pero la parte de la protección exacto, es lo básico, ¿no? Oye, y a ver, George, para decirle a nuestros amigos, a nuestra audiencia, ¿cómo se contrata un seguro de vida? Pues un seguro de vida se contrata por medio de un agente de seguros, ¿no? Que es quien justamente los va a asesorar, quien va a poder determinar cuál es la suma asegurada junto con ustedes, quien va a poderles ofrecer el producto más adecuado de acuerdo a sus necesidades. Y pues dependiendo de las sumas aseguradas, dependiendo de las coberturas que yo quiera, pues ya él determinará si por medio de una simple solicitud que se llena o si se requiere de un examen médico que además de todo no tiene costo para los asegurados. ¿No? El examen médico lo hace la misma aseguradora, ellos revisan, checan, si estamos sanos, pues qué mejor que estar empezando este seguro con la tranquilidad de que estamos sanos. Si por ahí salta algo, pues qué bueno que lo detectemos a tiempo, y no quiere decir que les nieguen el seguro, ¿no? Incluso dentro del seguro de vida es mucho más fácil que a veces el seguro de gastos médicos para su contratación. Uh-huh. ¿No? Y creo que es importantísimo, coincidirán conmigo, que digan la verdad a las aseguradoras. Yo me he topado con casos y bueno,
pues hoy por hoy son muy buenos clientes que en su momento me dijeron, oye, pero ¿será necesario que diga que tengo hipertensión? Súper necesario. Claro. Pero fíjate que otra gente me dijo que pues no lo dijera. A ver, si tú tienes hipertensión, si tomas un medicamento todos los días, no hay manera de que lo niegues. Pero lo más importante, que tú tienes la certeza de que estás en control. Entonces, ¿cuál es el problema de que se lo digas a la aseguradora? Porque desafortunadamente, si tú omites información y viene cualquier suceso, llámese invalidez, llámese fallecimiento, la aseguradora tendrá todos los elementos para no pagar la suma asegurada a tu familia. Claro. Así es. Así es, al final regresamos a lo mismo, es un contrato de buena fe en donde el asegurador está confiando en nosotros, en nuestra declaración, y bueno, yo creo que no hay tema como para negarle a la aseguradora algo, ¿no? No, y si tienes un buen agente, desde el momento en que están llenando la solicitud, pues tú le haces saber que en caso de omisión de información, pues esa puede ser una consecuencia, ¿no? Que la aseguradora no le pague. Así es. Exactamente, entonces imagínate si de por sí a veces se tiene esta idea, ¿no? De que también me ha tocado casos muy, muy peculiares, ¿no? De, pero viejo, pues es que si tú te mueres, ¿yo qué voy a hacer? Pues te vas a conseguir otro, o sea, casos reales, ¿no? Claro. Pero la verdad es que una vez que tienen como ese convencimiento de que, claro, pues no es cierto que me voy a ir a conseguir a otro si tú faltas, ¿no? Yo lo que necesito es tener la tranquilidad y la certeza de contar con los medios para sacar adelante a la familia. Y entonces, bueno, en esa convicción, pero imagínate que sí se estuvo pagando durante años, pero hubo una omisión o una falsa declaración, ¿no? Que se le llama en estos términos muy técnicos. La familia no va a recibir nada y entonces sí será dinero desperdiciado. Por supuesto. Y es en ese momento que la gente te dice, los seguros no pagan, ¿no? Uh-huh. O sea, no porque los seguros no pagan, pero entonces, si tuviste un buen agente que te explicó las cosas bien de principio a fin, pues sabes que si omites, te arriesgas a eso, pero que si no, todo te lo van a pagar. Entonces, de repente hay quien tiene su seguro con el banco, ¿no? Porque pues así lo contrataron, pero no tienen un agente. Entonces, de repente, cuando les pasa que ya no les pagaron, vienen a ti y te dicen, es que no me pagaron. Y entonces, cuando tú ves, le echas un vistazo a su contrato, dices, bueno, pero es que aquí decía, ¿no? Entonces, sí es cierto que no es lo mismo contratar un seguro con agente que sin agente. Y otra vez ahí están las caricaturas, me voy a acordar para decirles que decían, la letra chiquita, claro. Y entonces hasta se veía, y lo hemos platicado ahí en otros programas, ¿no? Que cuando ustedes revisen sus condiciones generales, que es su contrato, aquello que vean en negritas, grandotas, y resaltadas, esas son realmente las exclusiones, no hay letras chiquitas en los seguros, por el contrario, son sumamente claro todo lo que puedes realmente tener como cobertura y no. No, y otra vez hablando de mitos, ¿no? Digo, ya, y me pasó el día de ayer con una persona que me decía, no me gusta esa aseguradora porque no me pagó. Entonces, le pregunté que qué es lo que había pasado, ¿no? Uh-huh. Y me dice, bueno, no fue a mí, fue una prima mía. Uh-huh. Ah, ¿y qué fue lo que no pagó? Es que sí, bueno, sí acabaron pagando, pero se tardaron mucho, ¿no? Entonces, muchas veces de lo que oímos, ¿no? Es de donde tratamos de dar una experiencia, la cual ni siquiera era una experiencia nuestra, ¿no? Exacto. Entonces. Sí, tú te tardas en entregar documentos a la aseguradora después del suceso, pues obvio se va a tardar en pagarte. Pero la realidad es que en 2 semanas tienes los fondos en tu cuenta. Es muy rápido una vez que entregas los papeles. Todo lleva un proceso. Yo le explicaba a esta asegurada que muy probablemente entró en un periodo de los 2 primeros años del seguro, que es un periodo de disputabilidad en donde la aseguradora tiene todo el derecho de hacer las investigaciones pertinentes para verificar que no haya habido falsas declaraciones, y si al final investiga y no pasa nada, les pagan, ¿no? Y es probable que por eso hayan tardado en ese pago. Pero se los puedo decir con toda claridad, cuando uno va y entrega los papeles, bueno, cuando todavía había oficinas,
de una póliza de más de 2 años, pasaba una bandeja. Cuando era de menos de 2 años, pasaba otra. ¿Por qué? Porque esto se va a investigación y esto se va para pago. Así de claro. Solamente hay un punto que podría causar controversia cuando ya pasaron 2 años. Que la póliza esté pagada. Claro. Que eso es sumamente importante. Siempre les digo a mis asegurados, ok, yo voy a estar pendiente de manera de servicio, pero por favor, ¿no? Estarte tú también muy pendiente de que año con año o mes con mes se esté realmente haciendo el débito de tu tarjeta y esté pagando, porque si la póliza se cancela, entonces el asegurador pues tendrá todos los elementos para no pagar. Que me han tocado casos, es que no pagaron porque se enfermó, no sé, mi tío, y justamente cuando falleció, pues tenía unos meses sin pago. Pues esa es razón suficiente. Gracias. Yo ya tuve el caso de un cliente que no pagó su póliza, ya no me contestó, sin embargo había pagado más de 3 años. Usted prorrogó el seguro. El cliente falleció, encontró la póliza a la esposa, me llamó y efectivamente la póliza estaba vigente, y le pudimos pagar la suma asegurada. Sí, no, bueno, eso son ya cuestiones de verdad, de suerte. De suerte, de y exacto. Es, ahora sí que tenían un angelito en esa Tenían familia. Un angelito, y que bueno, realmente, aunque a veces pareciera que es distinto, todo el negocio del seguro, porque finalmente pues es un gran negocio, pero sí está como muy hacia el beneficio del cliente, porque también tenemos que pensar que las aseguradoras no trabajan solas, están completamente vigiladas, ¿no? En este caso, pues está Conducef, que vigila en todo momento que los dineros del patrimonio de la familia estén totalmente respaldados, ¿no? Así es, efectivamente. Pues muy bien, pues bueno, pues nosotros vamos cerrando el programa. Jorge, cuéntanos qué tenemos para las próximas fechas. Pues tenemos algunos programas como el seguro de auto, ¿no? Sus coberturas, sus limitantes, sus ¿no? Todo lo que nos cubre. Tenemos, por ejemplo, el seguro de pues bueno, tenemos pendiente otro programa, el seguro de gastos médicos, más bien enfocado a la parte de siniestros. Tenemos pendiente por ahí algunos programas de seguro de gastos médicos internacional. Tenemos por ahí pendientes programas como de testamento. Trataremos de tener un notario aquí que nos pueda asegurar, bueno, no asegurar, que nos pueda asesorar y asegurar su servicio en caso de que la gente lo necesite. Sí, correcto. Claro. Tuvimos ya un programa donde hablábamos de modalidad 40. Creo que ahora será interesante tener un programa donde hablemos ya sobre temas más de la Afore, ¿no? También para ir desmitificando e ir integrando, ¿no? Efectivamente. Maribel, te agradecemos muchísimo tu participación. Gracias, gracias por abrirnos tu corazón. Muchas gracias. Y te deseamos muchísima suerte en esta hermosísima labor. Bueno, nosotros ya tenemos aquí nuestros buenos años, pero la verdad es que también como colega es una persona a la que admiramos mucho. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Gracias. Más que suerte, te deseamos éxito, porque estamos seguros que lo vas a tener. Muchas gracias, que así sea para todos. Gracias. Les agradecemos mucho que estemos. Creo que hay por ahí algún comentario, ¿no? No. Okay. Bueno, pues les recordamos que este es un programa abierto, nos encanta que estén aquí presentes. Muchas veces pues el programa en vivo, si no pues también el programa queda grabado, y miércoles a miércoles a la 1 de la tarde aquí nos seguiremos viendo, viviendo seguros, previsión y tranquilidad en tu vida. Gracias, buenas tardes.